Una de las especies piscícolas repobladas que mejor se han adaptado a nuestras aguas continentales y que más alto grado de popularidad está alcanzando entre los pescadores deportivos es el black bass. Originario de los Estados Unidos, donde es muy abundante en los lagos de Texas y Florida, fue introducido en nuestro país con notable éxito a comienzos del presente siglo, encontrando en buena parte de nuestros embalses el lugar idóneo para crecer y multiplicarse. Perteneciente a la familia de los centrárquidos, el Micropterus salmoides, como se le denomina científicamente, es un pez dotado de una fuerte constitución. Su cuerpo es alargado y ligeramente comprimido, y entre sus principales características destacan su aleta dorsal doble con radios espinosos en la primera mitad, la caudal fuerte y robusta y una boca grande y poderosa adaptada para capturar las grandes y voluminosas presas vivas de las que se alimenta. Debido a la gran curiosidad que manifiesta hacia los ruidos y movimientos que se producen en su entorno, y a la agresividad con la que ataca a cualquier cebo o señuelo que se le presente, se ha convertido en muy poco tiempo en un pez estrella entre los pescadores deportivos. Es durante la primavera, en las zonas de agua poco profundas y orillas con lechos de gravas y arenas, rodeadas de espesa vegetación para refugiarse y camuflarse, donde tienen lugar los desoves. Las hembras, después de realizar la puesta, abandonan el nido, que queda al cuidado del macho, quien a partir de aquí se ocupará de guardar celosamente el fresadero hasta que los huevos eclosionen y los alevines comiencen a defenderse por sus propios medios. A lo largo de este periodo, el bass macho no abandona en ningún momento a su prole, mostrándose particularmente agresivo con todo aquello que perturbe su entorno. Es uno de los momentos propicios para pescarles en esos lugares resguardados de las orillas, al abrigo de la maleza y la vegetación. Venga, Sergio. Venga. Para conocer alguna de las técnicas y tácticas que se emplean en la captura de este interesantísimo pez, que ocupa actualmente las preferencias de muchos buenos aficionados a la pesca deportiva, nos encontramos en el embalse de Mequinenza. Tony García Monté es promotor, con su empresa Cotos Euroval, de la pesca de este embalse. Le acompaña su esposa Begoña, también pescadora, y su amigo Sergio Longás, ribereño del embalse y un buen especialista de la pesca al castín. Bueno, Sergio, Begoña, venga, vamos a pescar. Vamos a pescar aquí. Ellos mismos nos van a explicar los métodos que emplean. Vamos a explicar antes un poco a los espectadores de Jara y Sedal qué es lo que vamos a hacer aquí en Mequinenza con el black bass. Y lo que vamos a hacer primero es, como vamos a pescar a dos modalidades, pesca a mosca y casting, pues Sergio va a explicar un poquitín lo que es el tema del vinilo, que yo no entiendo nada porque veo muchas cajas con señuelos, colores y demás, y estas cañas raras que tienes con estos carretes tan atómicos. Te intrigan. Y me gustaría que me lo explicaras un poquitín. Vale, vale. Bueno, pues para empezar, no, decías el tema de los vinilos. A ver, agáchate un poquitín, que así no veré bien aquí abierta. Espera. Estupendo. Jolín. El tema de los vinilos, pues es un mundo porque la mayor parte de ellos llevan esencia, que tienen un olor peculiar. Y la textura que tienen, las formas. Son muy blandos y la verdad es que el movimiento es bastante, en el agua es bastante bueno. Esto, pues claro, es como todo, engancha y es como lo que te ocurre a ti con la mosca. Pues ahora, ¿cómo vamos a pescar en superficie? Fundamentalmente, creo que vamos a usar dos vinilos que llevas montados en las cañas. Sí, superficie vamos a pescar, pues aparte con el número de cañas que llevo 5 o 6 cañas siempre. Caray. Montadas, que son de este tipo, ¿ves? Sí, 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 sí. Son del tipo mango de pistola con multiplicador, carretes multiplicadores de casting. Perfecto. Y, ¿ves? Va montado el vinilo con el plomo, el sistema Texas, etcétera. Llevamos un hilo, un monofilamento de color, que es que facilita la visión para pescar con vinilo. Thank you.
Y por lo demás, pues oye, a mí también me gustaría conocer un poco lo tuyo. El tema de la mosca, uy, sí. Es menos complicado que todo esto. Sí. En apariencia, pero es una pesca que es sencilla. El único problema que tiene, como en la tuya, es colocar el señuelo en el sitio, que no tiene ningún problema, mayor problema. Vamos a ver, yo, fundamentalmente, pues voy a usar dos cañas que ya llevo preparadas con línea flotante, porque estamos en una época que los bases me has comentado que estaban arriba. Sí, está en superficie. Y fundamentalmente con el popper, que es un señuelo de corcho, sí. Como puedes ver aquí. Sí. Míralo. Sí. Es este, un señuelo de corcho o de madera de balsa, que tiene una acción flotante. Que tras repetir los tironcitos a la línea verás cómo produce unas turbulencias en el agua, que las belvas le altera su esquema y lo toma sin más. Sí, sí. Luego utilizaremos también esta otra, que esta la llevo montada con línea 7, la otra de la línea del 8. Uh-huh. ¿Ves que llevo un streamer? Streamer, sí, los conozco. Que este, a mí me gusta montármelos. Se los hace él, sí. Me gusta mucho, a Begoña le doy mucho la paliza con el tema del montaje, porque me ayuda. Y entonces pues los monto, y este concretamente es un modelo que he hecho para Mequinenza, que ves que imita el alburno, sí, ya lo veo, algo azulado, un poco más oscuro en el lomo. Perfectamente. Montado con Crystal Flash y estas fibras de aquí arriba. Sí, sí. La movilidad debe ser bastante buena. Exacto. Esto cuando lo tiras lo que hace es un movimiento más o menos así como si fuera esponjoso. Se queda quieto, parece que tenga un cierto movimiento en apariencia y bueno, los excita y lo mismo que el vinilo, pues pueden entrar ahí y tirarse. Sí. No, ahora, de todos modos están fáciles de coger. Bueno, están un poco molestos. Claro. Y las cajas que llevo yo pues son mucho menos aparatosas, más pequeñas. Aquí tienes esta de poppers que como verás son muy bonitos sí. Y puedes suponer que están comprados. ¿Es así? Sí. Esto es imitación de una rana, ¿no? Sí, algo parecido. Algo parecido. Es una avispa, ¿no? Sí. Esto es como una avispa. Exactamente. Sí, un abejorro. Sí, y ahora te voy a enseñar los streamers, que verás que son algo menos bonitos, pero sí efectivos. Que fundamentalmente, pues, se usan marabú. Marabú, ya lo veo. Se usa todo tipo de materiales que, cuando estén inertes, den un aspecto, una apariencia de movimiento. Muy vivo, ¿verdad? Y como ves, pues, muchas imitaciones, variando algo las tonalidades de lo que es el alburno. El alburno, sí. Que es el que tú me has comentado que excita los bases mucho aquí en los nidos. Sí, mucho. Manejando con el pie el silencioso motor eléctrico situado en proa, Sergio va preparando el vinilo en su montura al tiempo que con el máximo sigilo posiciona la barca para efectuar el lance hacia la orilla elegida. Con los primeros movimientos del señuelo, un bass se acerca curioso a observarlo sin decidirse a atacarlo. Ha sido el segundo intento cuando, tras un lance preciso bajo la vegetación de la orilla, ha conseguido provocar un ataque que le proporciona la primera captura de la jornada. Cuidado. Alternándose en los lances, es ahora Tony, con la cola de rata, una línea flotante y un popper en la puntera, quien consigue sacar de entre la vegetación otro bass que acomete rápidamente el señuelo. Tras algunos intentos de meterse hacia el fondo, lo arrastra hacia la superficie, y lo iza a bordo sujetándole por su prominente labio inferior, la forma más apropiada de hacerlo, para desanzuelarlo y devolverlo deportivamente al agua. Lanza de nuevo hacia un bass que divisan apostado en la orilla, a la sombra de la vegetación, pero esta vez el señuelo utilizado es uno de sus streamers favoritos. Como sucede casi siempre en todo tipo de pesca, al margen de la eficacia del señuelo, que acabamos de constatar, suelen ser aquí también la oportuna localización del pez, la precisión en el lance y la rapidez de reflejos, los factores que determinan de manera decisiva el éxito en la captura. Begoña, con un pez articulado como señuelo, no quiere quedarse a la zaga de sus compañeros de pesca
y después de insistir una y otra vez en sus lances, ha conseguido al fin capturar un bonito y bravo ejemplar. Rechazando cualquier tipo de ayuda, le sujeta por la boca para retirarle el triple y con mimo y cariño le devuelve a la vida. Cuando la actividad de los bases disminuye, regresan a tierra. Allí Tony va a aprovechar el descanso para mostrar a Sergio el montaje de una mosca. Bueno, Sergio, vamos a tratar de montar el streamer este, que ha sido el más pescado de estos dos días. Y bueno, es un montaje, no tiene ninguna complicación y lo vamos a hacer aquí improvisando, sin torno. Y primero, lo que se trata es de, con estas vueltas de hilo, tener base suficiente para que se asienten las fibras de Crystal Flash y Flashabú, que son estas brillantes que ves en la mesa, que ahora te mostraré, estas fibras combinando un poco el azulito este que hay aquí con el gris, con el plata este, el gris plata. Y esto, aparte de servirnos de cuerpo, ya nos hará un poco de la cabeza. Y ahora lo que sí que es importante es ponerle estos ojitos, que como ves, pues son los que se sacan de las cadenitas estas para las lámparas, para el interruptor. Y estos los fijamos aquí, aproximadamente. A mí me gusta desplazarlos un poco para atrás. Aquí, aparte de dar esa apariencia de ojos, nos van a dar el peso de la mosca para que esta cabecee. Es claro. Decir, que su acción sea como la de un vinilo. Sí, cae, la recoges, cae, la recoges y cae. Cortamos el sobrante y la mosca está acabada. De nuevo en el embalse, dirigen la embarcación hacia una zona tranquila y resguardada del viento, donde Begoña y Sergio van a dejar a Tony en el flotador. Con el pato, el pescador puede situarse más próximo a los bases y hacerlo con mayor sigilo que desde una embarcación. El factor sorpresa siempre suele ser decisivo en esta pesca, y la oportuna caída de un popper junto a un bass confiado van a traer al pez hasta el señuelo. La combinación de ruido y movimiento que este produce a cada tirada de la línea excita al pez de manera tan poderosa que han terminado por obligarle a morder el señuelo. El bass, observador y curioso a la vez, suele situarse próximo al señuelo y seguir sus evoluciones. Las paradas bruscas y las rápidas arrancadas son las que generalmente le incitan a picar. ¡Ahí va! Una vez que ha quedado prendido en el anzuelo, su tendencia, tras los primeros saltos y chapoteos, es la de dirigirse hacia el fondo, tratando de buscar refugio entre el ramaje y la vegetación. Tony, que conoce bien esta tendencia, le sujeta fuertemente para evitarlo, hasta hacerle subir a la superficie. Con los radios espinosos de la aleta dorsal erguidos, nos muestra el bonito ejemplar capturado antes de devolverlo al agua. Volvemos con Sergio a la embarcación en el momento oportuno de verle accionar con la caña. Imprimiendo movimientos en forma de pequeños tirones, hace bailar el vinilo de forma sugerente e irresistible para un bass. Toma. El brusco tirón de la caña, cuando la picada se produce, está justificado por la necesidad de atravesar la parte del vinilo que oculta el arpón y la boca del bass
para prenderlo. Hola, ya está. Toma. Toma, 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 toma. De nuevo a bordo, tras su periplo con el flotador, Tony ensaya el streamer en un afortunado lance que le proporciona un más. En ocasiones, como esta, las picadas pueden llegar a producirse al borde mismo de la embarcación, aunque ciertamente no suele ser lo habitual. Bueno, es pequeñito, ¿eh? Mira para acá, para una foto. Es pequeñito. Ah, sí, es pequeñito. Qué bonito es. Precioso. Hola, ya está. Toma. Toma, 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 toma. Con el uso del mismo streamer, tenemos ahora ocasión de contemplar con todo detalle cómo un bass de buen tamaño lo ataca de forma espectacular, presentándole a nuestro amigo pescador una reñida pelea. Y antes de devolverlo al agua, una foto para el recuerdo de esta inolvidable aventura de pesca en el embalse de Mequinenza.